blanco y negro. ¿Qué tal les parece esta combinación que está muy, muy de moda? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video rapidísimo, muy bonito, que yo sé que a todas mis tejiamigas les va a gustar, porque ya a nuestra edad luego nos gusta usar chalequitos, pero luego nos vemos medias antiguas. Entonces vamos a tejer chalecos modernos, bonitos, para poder usarlos sin vernos así, ¿sí? Bueno, pues las invito a que se queden hasta el final del video porque les voy a enseñar a tejer este chaleco que se inicia con la cenefa de abajo. Vean qué bonito está. Y con ese terminado que lo hace ver moderno. Y ya arriba le puse en blanco, ¿sí? Bueno, pues entonces les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer este chaleco vamos a ocupar 200 gramos de un estambre de un grosor medio en color negro y 100 gramos en color blanco. Vamos a ocupar también un ganchillo del número 4. Este chaleco es talla grande. Bueno, pues ahora sí comenzamos. Iniciar tejiendo por la parte de abajo del chaleco con una cenefa larga que mida alrededor de la cadera. Vamos a iniciar tejiendo 12 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos en círculo. Subimos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y dentro del anillo vamos a tejer 24 puntos altos. Vamos a contar como 1 la cadenita de inicio. Vamos a tejer puntos altos así de 2 sacadas. Son 3, 4. Miren, nos va a quedar de esta forma y vamos a cerrar con un punto deslizado en la parte de arriba, ¿sí? Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Dejamos un espacio y prendemos en el que sigue con un punto deslizado. Nuevamente 5, 2, 3, 4, 5. Dejamos este hoyito y en el que sigue un punto deslizado. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, nos va a quedar de esta forma. Como teníamos 24 puntos y tejimos unos y uno, no nos tienen que quedar al final 12 onditas, ¿sí? 11 o 12 arcos. Nos vamos a deslizar en el primero y vamos a tejer 3 cadenas y un punto alto. 5 cadenas, 3, 4, 5 y en ese mismo arco vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí está. 5 cadenas, 1, 2, 3. Y prendemos aquí. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y prendemos en el siguiente arco. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejemos otro abanico. Acuérdense, los abanicos son 2 puntos altos. 5 cadenas, 3, 4, 5 y 2 puntos altos. 1 y 2. Nos van a quedar 3 arcos y un abanico. 3 arcos y un abanico. Al final vamos a tener de estos abanicos 4, que son los que ya nos van a empezar a formar el cuadro. Les tiene que quedar de esta forma. Bueno, cortamos el estambre y jalamos, ¿sí? De estos vamos a hacer varios, nada más que les voy a enseñar a unirlos con la última vuelta. Vamos a tejer otro y les voy a enseñar cómo vamos a unir uno de los lados. Entonces tejemos otro y únicamente le tejemos 2 lados. Miren, ya tengo mi cuadrito, el segundo, y nada más le tejí un lado y la mitad del otro. Bueno, entero, pero nada más en la esquina a la mitad. Tejí 2 cadenitas y vamos a unir esta esquina. Yo le uno metiendo el gancho entre el tejido. Hacemos un deslizado. Ahora no me deja. Y sellamos. Déjenme prender la luz porque no veo. Metemos el gancho, jalamos, sellamos con una cadenita y tejemos dos más. Son dos cadenitas más el medio punto con que sellamos, y estas dos ya hacen las 5 cadenitas que yo necesito para formar la esquina. Ahora tejemos 2 cadenas y prendemos en el primer arco, de la misma forma como unimos la esquina. Sellamos y 1, 2 cadenitas y prendemos en el arco del cuadrito de enfrente. 2 cadenitas y prendemos en el de enfrente. Sellamos 2 cadenitas, prendemos en el de enfrente, 2 cadenitas, enfrente. Ahora les voy a enseñar cómo quedó. Permítanme nada más, darle uno acá. Y aquí me tocaría el abanico, entonces aquí en el abanico tejo la mitad, tejo 2 cadenitas y me voy a unir la esquina. Tiene que quedar siempre a fuerzas esquina con esquina, ¿eh? No puede quedar una onda con... Aquí así, y terminamos el abanico. Cuatro, 5, y ya nos vamos tejiendo todo hasta terminar. Únicamente vamos a unir aquí, ¿ya vieron? Se une la esquina a un punto, 2, 3, 4, y la otra esquina son 5 puntos los que vamos a unir entre cuadro y cuadro. Yo ya tengo tejida mi cenefa, ahora les voy a decir cuántas cadenitas tejí, cuántos cuadros tejí. Y acuérdense que debe de ser uno largo que mida alrededor de su cadera. Miren, le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a checar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Esto es lo que mide mi cadera, ya me medí. Ahora les voy a decir cuánto mide en centímetros. Aquí tengo mi cinta. Así, acuérdense que ya planchadito aumenta, ¿eh? Entonces aquí mide 62, de unos 63 centímetros de ancho de un lado y 63 de la espalda. Bueno, entonces yo ya tejí 9 cuadros. Ahora vamos a iniciar tejiendo la parte de arriba. Miren, vamos a amarrar. Tenemos que fijarnos que esté del lado derecho. Vamos a amarrar aquí en la esquina. Amarramos el estambre. Siempre dejando un pedacito para rematar. Y vamos a tejer 5 cadenitas. 3, 4 y 5, y 2 de separación, 7. 1, 2 y 3, y vamos a prender arriba de estos puntos altos. 4, 2 cadenitas de separación y 1, 2, 3 lazadas, y nos vamos a la mitad de este arco. Fíjense, vamos a sacar 2, 2, 2 y 2, ¿sí? Nos tiene que quedar un punto súper largo. Nuevamente, 2 cadenitas de separación y 1, 2 y 3. Y ahora, fíjense, vamos a prender en las esquinas, que sería aquí y acá. Y luego vamos a prender arriba de los puntos altos, que sería aquí y acá, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con este de acá serían 7. Y otra vez para acá. Vamos. Bueno, es que si este ya sería este. Entonces este ya no lo contaríamos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un punto intermedio para que nos queden 7 puntos arriba de cada cuadro. Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos faltaría uno. Entonces uno lo vamos a meter acá. En una de estas esquinas vamos a meter un punto largo. Ay, Dios mío. 1, 2 y 3. Dos cadenitas. 1, 2 y 3. Dos cadenitas, 1, 2 y 3, arriba del arco. Ahora, ahorita vamos a rectificar, no se me preocupen. 1, 2 y 3 y acá. ¿Sí? A ver. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora volvemos a empezar aquí. Ay, Dios mío, se me quiere desbaratar aquí. Volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y volvemos a empezar. 1, 2. Así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Vamos a ver cuántos puntos nos queda. Y si esto, esta parte de aquí, nos da lo ancho que nosotros necesitamos. Nos tiene que quedar el mismo ancho de la parte de abajo, ¿sí? Que son los 62 y 62. Son 120, 164 centímetros, ¿sí? 3 y empezamos aquí. Bueno, voy a terminar toda la vuelta y nos vemos para que veamos cómo nos va quedando. Miren, ya terminé la vuelta y quedó perfecto, ¿sí? Quedó, no quedó más jalado, ni que debe de quedar más ancho ni más angosto, debe quedar perfecto. Bueno, vamos a voltear el tejido y vamos a subir, acuérdense, a ver, déjenme pasar mi tejido por acá para poder voltearlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, más 2 de separación, 7, 3 lazadas y nos vamos punto sobre punto. Y así nos vamos a seguir varias vueltas hasta tener más o menos una altura hasta un poquito más abajo de la sisa, porque vamos a empezar a hacer un decorado que lleva la espalda. Entonces yo calculo unas 5 vueltas, 4. Y nos vemos para que empecemos el rombo. Miren, ya tengo 1, 2 y 3 vueltas. Voy a iniciar el rombo que les quiero enseñar a tejer para la espalda. Miren, ya dividí mi tejido a la mitad y exactamente aquí a la mitad. Me fui contando todas las casitas, nos deben de quedar las mismas de un lado que del otro. Ahora, con la cuarta vuelta, nada más vamos a tejer hasta donde está el marcador. Yo ya la tengo aquí tejida y aquí donde esté el marcador vamos a llenar la casita. Vamos a tejer, acuérdense, son 3 lazadas, vamos a tejer 2 puntos altos o largos, estamos tejiendo largos. 1, 2 y 3 lazadas y metemos, sacamos 2, 2 y 2, ¿sí? Y ahora aquí, miren, así nos va a quedar. Este va a ser el pico de nuestro rombo. Ahora vamos a seguir tejiendo normal, como estábamos tejiendo, vamos a ir y regresar, ¿sí? Y cuando regresemos vamos a llenar este y este. Bueno, vamos. Terminamos la vuelta y regresamos. Y al llegar acá nos vemos para que tejamos juntas lo que sigue. Miren, ya llegué a donde les dije y ahora vamos a llenar este y este. Entonces aquí no lleva cadenita. Y aquí es donde vamos a poner los dos puntos largos. Ay, Dios mío. Aquí. Y aquí, arriba de este, acuérdense. Esos siempre van, los de los lados siempre van. Los que van arriba de los puntos largos. Ahora, dos cadenitas. Y nuevamente llenamos este otro. Y acá el otro punto largo y el punto de orilla, el punto que va arriba del punto alto, ¿sí? Nos va a quedar así de esta forma, ¿ya vieron? Entonces aquí llevamos 1, luego 2, luego en la otra vuelta va a ser 1, 2 y 3 y luego 4 y luego hasta llegar a 5. ¿Sí? Yo creo que vamos a tejer unas dos vueltas más y ya vamos a separar la espalda. No, yo creo que con esta vuelta y en la siguiente ya vamos a separar la espalda. Vamos a dividir nuestro tejido en los dos frentes que van a ser las de los costados y en lo del medio que va a ser la espalda. Ahí nos vemos para que les diga cuántos cuadritos me quedaron para cada frente y cuántos cuadritos para la espalda. Pero vamos a seguir tejiendo esto, acuérdense. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas y miren, ya tengo 3 aquí en el rombo. Acuérdense que esta parte del medio es la espalda y los costados es los frentes. Aquí es exactamente la mitad. Y ya busqué la cuarta parte que sería esta y también aquí tengo la cuarta parte que es esta. Entonces a partir de ahora vamos a empezar a tejer por separado la espalda, luego un frente y luego el otro frente. Ya corté el hilo de allá y lo amarré acá y aquí voy a empezar a tejer de aquí. Fíjense de donde está la cuarta parte nos vamos a recorrer dos cuadritos. Lo mismo hasta acá, dos cuadritos. Entonces vamos a empezar a tejer de la misma forma de aquí hasta acá. De aquí hasta acá vamos a seguir tejiendo con el rombo, vamos a llegar a 5 y luego ya vamos a empezar a disminuir, pero ahí nos vemos para que les diga cómo le vamos a hacer. No vamos a hacer disminución en la espalda, nos vamos a seguir tejiendo en recto. Vamos a subir de la misma forma que subíamos en estas orillas, ¿sí? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya llegamos hasta 5 y volvimos a tejer lo mismo, pero disminuyendo un cubo, ¿sí? Entonces aquí son 4, 3, 2, 1. En total de vueltas de sisa, acuérdense aquí vamos a tejer en recto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Hicimos el rombo, miren cómo se ve aquí el rombo y tejí 3 vueltecitas más. Se tienen que medir ustedes de su sisa hasta llegar a los hombros. ¿Sí? Bueno, esta ya sería la parte de la espalda. Ahora, el frente lo vamos a tejer en color blanco. Yo ya adelanté y tejí el primer frente. Ahora con ustedes voy a tejer el del otro lado. Miren, yo ya tengo tejido este frente y ahora voy a tejer con ustedes el siguiente. Aquí empecé el rombo a partir de la sisa. Empecé 1, 2, 3 igual hasta llegar a 5 y luego disminuir. Este nos queda en el frente. Bueno, de este lado yo me fui en recto y aquí me fui disminuyendo. Que no se preocupen, ahora vamos a hacerlo juntas para que vean cómo se va haciendo. Pero si ven, únicamente iba quitando las cadenitas del centro para que mi punto me quedara inclinado. y así ir disminuyendo un poquito para formar el cuello. Si ustedes ven las primeras vueltas, no disminuí, sino hasta la cuarta vuelta ya fui disminuyendo al mismo tiempo que vamos tejiendo el rombo. Eso se va haciendo igual. En este lado puse 9 vueltas y aquí puse 10 vueltas. Yo creo que vamos a poner 1 o 2 vueltas más por la parte que va arriba del hombro, ¿sí? Bueno, vamos a tejer el otro frente juntas y acuérdense, vamos a contar igual los hoyitos. Yo aquí saqué exactamente la mitad para hacer el rombo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo y vamos a empezar a tejer juntas. A ver, vamos a empezar a tejer el otro frente. Acuérdense que pusimos este marcador, que nos habíamos corrido 2 hoyitos más para que la espalda nos quedara más pequeña y el frente más grande. Entonces vamos a dejar estos 2 hoyitos y en donde está el marcador, en este punto alto es donde vamos a empezar, ¿sí? Vamos a amarrar el color blanco. Si ustedes quieren lo pueden tejer en negro todo o hacer otras combinaciones. Amarramos aquí, siempre dejando un pedacito largo para rematar, y vamos a empezar a tejer. Acuérdense, subíamos 5 cadenitas, 3, 4, 5 y 2 cadenitas de separación, son 7, 3 lazadas y nos vamos abajo. Vamos, 2, 2 y 2, ¿sí? Miren, vamos a contar cuántos cuadritos tenemos a partir de acá y vamos a sacar la mitad. Yo en el otro frente dejé 7 de cada lado. 2, 4, 6. Este sería el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces este sería el del medio. Vamos a poner ahí el marcador y ahí es donde vamos a empezar a tejer el rombo, ¿sí? Este va a ser, este cuadrito es donde vamos a tejerlo relleno, ¿sí? Acuérdense que les dije, aquí tengo mi otro frente, acuérdense que les dije que 2 vueltas no vamos a disminuir, son 3 vueltas, miren. No vamos a disminuir y vamos a empezar a tejer, miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este lo hacemos relleno, luego sigue 2, luego sigue 3. Vamos a tejer estas 3 vueltas y nos vemos para que les diga yo cómo vamos a disminuir. Esto ya lo saben hacer porque lo hicimos juntas en la espalda, ¿sí? Entonces tejemos 3 vueltas, nos vamos a quedar con 3 cuadritos llenos y nos vemos aquí para empezar a disminuir. Este lado, acuérdense que siempre vamos a seguir tejiendo en recto, que es el lado de la sisa, y este es el lado de la orilla que va a ser parte del cuello. 1, 2, 3 y aquí ya fui aumentando mi rombo. Entonces ahora vamos a empezar a disminuir después de la tercera vuelta, únicamente del lado del cuello. Este es el lado de la sisa, ¿se acuerdan? Este no, este nos vamos a seguir en recto. Y la única manera para disminuir, y que es muy fácil, vamos a subir las vueltas. 5 cadenitas, 3, 4, 5. Y ya no vamos a poner las 2 cadenitas que poníamos para separar. Entonces únicamente las 5. Así, ¿sí? Entonces ya seguimos tejiendo, seguimos aumentando nuestro rombo. Y, y vamos a ir disminuyendo hasta tener las 10 vueltas, acuérdense, para que nos quede igual que el otro frente. Cuando regresemos, hagan de cuenta que tejemos todo y regresemos, únicamente ya no vamos a tejer las 2 cadenitas, únicamente el punto largo, así inclinado. Si no, de todos modos nos vemos para que les diga cómo. Ya terminé la vuelta y regresé, acuérdense, haciendo mi rombo, como nos va tocando. Y entonces aquí llegué donde está la disminución. Entonces, miren, al terminar ya no vamos a hacer las 2 cadenitas. Únicamente hacemos nuestras 3 lazadas y tejemos el punto largo que nos quede así como inclinadito. Vean, ya solito va disminuyendo. Para subir vamos a tejer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y las 3 lazadas y nos vamos hasta acá, ¿sí? Y así vamos a ir disminuyendo. Vean, aquí ya disminuimos este cuadrito, este y este. Aquí ya esto es como si fuera junto, ya se disminuyó, ¿sí? Y ya llegamos a 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora empezamos a disminuir. Aquí hacemos dos cadenitas y empezamos a disminuir nuestro rombo. Bueno, vamos a llegar hasta la vuelta número 9, porque en la vuelta número 10 les voy a enseñar cómo vamos a unir la espalda para ya no coser. Miren, ya tengo 9 vueltas y la última vuelta, al mismo tiempo que vamos a ir uniendo los hombros, vamos a tejerla. Entonces subimos con 5 cadenitas y vamos a hacer un deslizado. Yo anteriormente, miren, puse un marcador aquí en la orilla, entonces me fui así, casita por casita, aquí, aquí, y ya quedé exactamente. Entonces aquí es, vamos a tejer las dos cadenitas, 1, 2 y 3, y tejemos el punto alto, punto largo, perdón. Igual como lo estábamos tejiendo, y aquí antes de hacer las dos cadenitas vamos a unir con un punto deslizado en el pilar de lo negro de la espalda. Nuevamente dos, no, ahorita nos toca hacer el punto largo. 1, 2, 3. Dos cadenitas. Antes de tejer las dos cadenitas, no, ok, sí, dos cadenitas, prendemos en el siguiente espacio. Si quieren puede ser por aquí o puede ser por de abajo hacia arriba, más que hay que hacerlo siempre igual, y otra vez nuestro punto largo, ¿sí? Y así de esta manera vamos a unir los hombros. Aquí ya nos va quedando unido. Se me hace que lo voy a tomar por arriba, porque miren, este lo tomé por abajo y cómo se ve, y este lo tomé hacia arriba. Ahora desbarato y tejo. Bueno, así vamos a unir todo alrededor y ya nos vemos para que les diga cómo vamos a tejer la vuelta, un punto final, ¿sí? Aquí para la manga y todo alrededor del chaleco, que es nuestro cuello. El cuello, los frentes y la espalda. Aquí miren, tenemos el punto largo y entonces prendemos aquí arriba. En lugar de prender así abajo, prendemos arriba para que nos quede mejor, ¿sí? Bueno, también ahora desbarato este. Ya terminé de unir y fíjense, ya el terminado final va a ser muy sencillo. Lo van a tejer con negro o con blanco, dependiendo del color que más tengan. 3, 4, 5 cadenitas, sus 3 lazadas, nos regresamos. Y lo hacemos un poquitito más apretado. Y prendemos medio punto, ¿sí? Y nos van a quedar estas tiponditas y nos va a quedar muy lindo. 2, 3, 4, 5, 3 lazadas, nos vamos acá, ¿sí? Y prendemos. Y así vamos a tejer todo alrededor de las mangas y todo alrededor del chaleco. Bueno, nada más los frentes y el cuello, porque en la parte de abajo vamos a hacer otro terminado que ahora les digo cómo lo vamos a tejer. Ya tengo todo alrededor de las mangas con las onditas. Ya conté cuántas onditas tengo de este lado para que de este lado me queden las mismas. Y luego todo alrededor del frente lo tejí igual, pero con el color negro. Miren, empezamos aquí arriba de los cuadros. Todo el frente, dan vuelta al cuello y nos venimos hasta acá. y antes de empezar la ruedita, ahí terminamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer estos terminados, yo todavía no los remato, vamos a poner una pieza de estas colgando de cada cuadrito. Se ven bonitas, yo las quise tejer en negro porque me quiero poner el chaleco con un pantalón blanco, entonces para que se identifiquen bien, ¿sí? Ahora me falta tejer una para que les pueda yo enseñar a ustedes cómo se teje. Me está encantando, se ve súper bonito, moderno. Me encantó esta parte de aquí de la cenefa con estos colgaditos que todavía me falta rematarlos. Bueno, vamos a ver cómo se teje esto para ya terminar. Tenemos que tener mucho cuidado que estén por el lado derecho, ¿eh? Todas, también cuando unimos aquí, todas por el lado derecho. Identifiquen, mire, por el lado revés se ve muy chinito el tejido y este sería el derecho. Bueno, en el centro de cada cuadrito, ven que quedaba entre esquina y esquina, quedan 3 ondas. Vamos a tomar la de en medio, siempre la de en medio. Vamos a prender nuestro gancho, vamos a sacar punto. Acuérdense que deben de dejar un poquito largas las colitas para poderlas rematar. Y vamos a siempre para sacar punto, es meter su gancho y sacan la hebra y hacen una cadenita. Y este ya es tener nuestro punto nuevo. Ahora vamos a tejer 8 cadenitas. De largo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo las quise de este largo. Si ustedes las quieren más largas, entonces aumenten las cadenitas, pongan 8. O también pueden poner unas de 8, unas de 12, para que les queden unas más largas que otras, ¿sí? Yo ya no me atreví porque tengo ya muy poquito en negro y no quiero que me quede empezada. Bueno, son 8 cadenitas y vamos a marcar aquí con nuestro dedo la última y vamos a tejer 5 más. 5. Nos regresamos a la última que tejimos de las 8 y hacemos un punto deslizado y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a voltear el tejido, lazada, metemos al anillo y sacamos los 3. Estos son puntos cargados. 2... 3, 4, los vamos apretando, 4, 5, 6, ay, se me salió, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tomamos el primer punto que tejimos y ay, quiero coger los 2 hilos y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y cortamos. Ay, Dios mío. También dejando el hilo larguito. Vean. Entonces ahora sí ya nos quedó. Acuérdense, vamos a rematar muy bien estos hilitos. Vamos a buscar una agujita de estas de canevá de hoyito grande y se remata muy fácil, ¿sí? Entonces vamos a meter la aguja por todo el estambre. Por todo el estambre. Y ensartamos. Yo de esta forma remato. Hay muchas formas de rematar, pero creo que esta es la más fácil. Entonces, miren, ya me quedó. Y luego van a cortar su hebrita. Aquí pueden dejar un pedacito y con un encendedor queman la puntita. Con mucho cuidado por el lado revés, porque siempre queda como un puntito, ¿sí? Y así de esta forma vamos a rematar el hilo de acá y el de acá, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos. Vamos a dar una planchadita a vapor muy, muy leve, hermosas, porque este estambre, si lo plancha uno muy fuerte, que ponga uno la plancha muy, muy fuerte, se puede deformar. Entonces vean el video de cómo planchar sus prendas tejidas, Laura Cepeda, y ahí les explico. Pero es un trapito húmedo y apenitas, apenitas, porque como este tejido no necesita tanto planchar, simplemente nada es para dar una sentadita, y estas de aquí también, bien así, planchaditas, ¿sale? Bueno, pues ya con esto terminamos. Vamos a rematar todas nuestras hebritas y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está bien fácil y bien bonito? A mí me gustó mucho el detalle de los rombos que pusimos aquí y en la espalda. Se ve muy, muy padre. Y ¿saben qué? Que yo creo que no les costó nada de trabajo. Está muy, muy fácil. Me encantó tejerlo en negro y en blanco porque ahora esta combinación está muy, muy de moda. Entonces quise hacerlo así. Pero ustedes lo van a poder tejer en el color que quieran. Oigan, acuérdense que las quiero invitar a todas a que estén suscritas a mi canal. Deben de pertenecer a mi equipo y a que entren también a las membresías, que les tenemos videos especiales muy muy bonitos que yo sé que les van a encantar. Son videos que tienen otro contenido que no es de tejido, bueno, un poquito relacionado al tejido, pero que me encantaría que estuviera. Bueno, pues ahora sí nos despedimos y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.